gran momento tenemos hoy de música pan y de malla. Mira, con Marky Ramón están como los amigos de Flema, amigazos de la casa también que están aquí. ¿Cómo andan? Contento, bueno, bien, le pido el mic porque estamos, quedamos todos copados con Marky, aquí Tanito también de Mar Soporte, todo. Mucho una emoción, ¿no? Más copado. ¿Cómo va todo? Una emoción, ¿o no? Una emoción. Sí, sí, la verdad que una sí. Emoción. La emoción también no se detiene porque tenemos la última producción de Los Chicos, No Nos Rendimos. Es un disco tremendo grabado en el estudio de Vorteris, ahí en el Luis Alberto Spinetta, sí. Producido por un amigazo también, Michael de Capanga. Aquí lo tenemos. Bueno, ¿cómo están con todo esto nuevo? Hermoso también, ¿no? Contentos, contentos, trabajando mucho. Bueno, fue un proceso largo, ¿no? El disco, pero sí. Felices porque, bueno, logramos sacarlo. Así que bien, contentos. 27 canciones, 22 canciones, 22 canciones. Todo el repalo, con, tiene de todo. Full. Tiene unos matices también, hay algunos temas que exploramos otros estilos. Hay un reggae. Reggae, hay otros temas medio rock heavy, and roll. Rock and roll y bueno, y los clásicos de Flema siempre están. Los clásicos de Flema que no pueden faltar, obviamente. Sí, es un disco variado, tirando más como fue el exceso. Disco editado de Flema en 1994. Sí. Y bueno, ese estilo. O sea, puede pasar de un tema hardcore a un punk rock, a un rock and roll, a un tema más dark, oscuro, romántico. Sí. Siempre un reggae, estilo. Siempre marcando el estilo, sí. Bien, me pone contento este regreso, ¿no? Porque si bien la banda nunca se fue, pero bueno, algunos de ustedes. Vos le pusiste el nombre de la banda. Sí, ¿no? Yo creo que es la banda, sí. El mentor real. El mentor de Flema. El culpable. El culpable. El culpable del nombre. El culpable, sí. Qué increíble. Ese nombre tan raro. Ese nombre que albergó, ya que hablamos con Marky antes, no puedo dejar de preguntarles a ustedes, tantas generaciones a través del tiempo, tanto público que se va reciclando. Y vos, en ese momento, uno pone un nombre así, casi como si nada. Sí, yo le puse un nombre Flema pensando que iba a ser, no sé, algo más. Algo, sí. Digamos, algo para bardear en el momento. No pensé, después con el tiempo veía chicos con remeras de Flema. Digo, no puede sí. Ser, no. Gracias a mis amigos. ¿Tu hermana? Que eso es impresionante, ¿no? También. Sí, no, la verdad que sí. Como a través del tiempo, como todo se hace una bola así maravillosa. Sí, la verdad que muy contento. Sí, la verdad que no pensé en ese momento que el nombre iba a pegar tanto. Porque mucha gente me pregunta por qué le puse el nombre. Y la verdad que no hay una explicación por la cual. Lo que sí se quería que sea cortito. En ese momento había bandas que ponían nombres muy complejos. Dos. Claro. No de nombre. Dos palabras, no, puedes decirlo. Palabras, sí. Puedes decirlo. No, igual. Estaba mucho de moda sentimiento incontrolable, sí. Rigidez cada vez. Masacre de Palestina. Masacre de Palestina. Sí, Palestina, bueno. Que son los masacres, masacre de Palestina, sí, bueno. Y yo quería un nombre cortito y que causara medio asco. Bueno, se me ocurrió Flema y bueno. Te apasionó. Siempre, bueno, estuvimos recordando, siempre en el flashback. Yo tengo unos shows de cemento memorables donde Ricky, cantante Ricky Espinosa, obviamente. Tirando botellas de Quilmes de cerveza para arriba. Cajones. ¿Se acuerdan ustedes de algo de eso? No, de no, no, no. Ya lo borramos de la memoria. Me acuerdo una escupida que le cayó a Rick ahí en la cara. Ahí. Sí. Y eso era lo peor, cuando te escupen cuando estás cantando. Hay un asco. ¿Qué es eso? Había que seguir, como sea. Había que seguir. No, ya a esa altura. Había que seguir. No, había que bancarse un show de Flema, ¿eh? En el 86, 87. Muchos chicos que, bueno, que están viendo ahora, nos están viendo ahora por Gran de la Música, a través del portal, ahí por cmtv.com.ar, en todo el mundo, en vivo, también deben estar preguntando, no puedo dejar de preguntarles cuál es un poco el recuerdo de Ricky. No siempre que nos vemos hablamos un poquito de eso, hay libros, bueno, un montón de leyendas, pero me gustaría de boca de ustedes, que son los protagonistas también, que recordarlo un poco brevemente, ¿no? De lo que representaba. Mirá, lo que representa todavía. Nosotros principalmente es como seguir tocando con la banda, lo mantenemos el recuerdo como si estuviera vivo. Nuestras conversaciones son, por ejemplo, vamos a tocar este tema de Ricky o de Santiago, mi hermano también que tocó en la banda y claro. Ya está. Y es una manera de tenerlo más presente en tiempo presente, ¿no? Como una persona que ya falleció. Sí, sí, sí. Y yo creo que la música te mantiene vivo, ¿no? A estas personas que hicieron algo como Ricardo o Santi. Es una buena forma, ¿no? O sea, más allá de que uno tiene que seguir su camino y Flema tiene que seguir su camino, post Ricardo, ¿no? Pero sí, lo queremos mucho, es un gran amigo y fuimos todos compañeros y amigos de él. Sí, aparte, o sea, no solo está presente en los shows, sino que también está presente día a día. Siempre nos acordamos alguna anécdota, alguna cosa. Porque era bastante especial, Ricky. Sí. Ah, mucha personalidad. Es pesado. O sea, tenemos muchas anécdotas para contar, así bueno, que bueno. Siempre está en el recuerdo. Siempre está de recuerdo. Sí, siempre. Un poco la construcción del disco, de la última producción, No Nos Rendimos, fue compusieron todos juntos. ¿Cómo se manejaron un poco con el tema de la composición y demás? El tema,
de las composiciones. Mismo de gira y él empezó a componer. El principal compositor es Juan, tenés que contestar vos, Juan. No, lo que pasa es que me dijeron, ¿tenés ganas de componer? Bueno, componé. Y bueno, y ahí yo venía de 20 años de no estar en la banda. Y bueno, claro, por eso. Había quedado un sabor amargo de haber dejado la banda. Y bueno, dije, bueno, mirá, Carucha, si me dan la oportunidad, voy a componer. Y me puse a escribir, a componer. En un momento era un fastidio, te diré. Porque era un fastidio. Por los 20 temas y seguía componiéndole. Pará, que no sacamos DVD todavía. Entonces, hay 50 sí, más, ¿eh? Sí, seguía. Sobraron canciones. Quedaron canciones afuera del disco. Sí, todavía sigue componiendo. Ya quiere sacar otro disco. Mi mujer me decía, loco, a ver, ¿cuándo vas a dejar la guitarra? O dejala 10 minutos, dame bola, bueno. Y, no, era componer, y componer. Tuviste 2 décadas fuera de la banda y el momento, bueno, siempre con los pibes, me imagino, la amistad, ¿no? Más allá de estar tocando el barrio, ¿no? Somos todos el barrio, tal cual. Y dijiste un día, tengo que volver a la banda. Y, o sea, es que yo quería volver a la banda. Yo le puse el nombre. Ah, esperando que lo llame. Ahí vino con todo. El tema, la verdad, me fui, o sea, yo me fui de la banda porque en un momento, bueno, estaba muy, el ambiente era muy reviente. Acá hablamos todos tenemos un pasado. Sí. Bueno, era el ambiente muy reviente y... No. Decidí. No. ¿Qué pasa, eh? Como decía el Coco Basile, entre fantasmas no vamos a pisar la sábana también, ¿viste? Sí. No vamos a tener la suerte de gitano. Sí. Y volví. Y bueno, y sí, entonces después me fui y al año me arrepentí ya. Ya quería volver. Sí. Pero bueno, ya estaba Flema rearmado de vuelta y veía que estaba todo re bien y bueno. ¿Nunca dejaste de tocar porque sos profe de guitarra también? No. ¿Nunca te alejaste de la música? Yo sí dejé de tocar. Pero no del instrumento. No dejé del todo, ¿no? Pero aparte, no dejé de cultivarme yo como músico escuchando otras músicas, ¿no? Tal cual. Y siempre, lo que sí también, siempre sigue escribiendo. Claro. Siempre escribí, eso sí. Y el tema, justamente hablando de que nos metemos de nuevo en el tema de las líricas, porque las cosas no cambiaron tanto, ¿no? Digamos, a nivel de las letras. A nivel de las letras me refiero. La realidad de nuestra realidad. El Flema, digamos, querido. Es el estilo de la banda, ¿no? O sea, claro. Juan, bueno, fue el que la formó y cuando me tocó componer a mí o cualquiera de nosotros siempre nos adaptamos al estilo. Yo creo que estamos, le dije a Juan, menos mal educados quizás en las letras. Más tranquilo. Más tranquilo, pero quizás no tanto mala palabra nada más. Se ríe acá el amigo y dice... Un poco menos, ¿no? Un 10%. No, es que hay una, digamos, hay un leitmotiv de la banda que ya sabemos todos y todos opinamos lo mismo. Nosotros le componemos cuando escribimos son, momentos personales, pero que son mayoritariamente vividos con amigos. Momentos que vivimos con amigos en el barrio, algunos a nuestros excesos, vicios que tuvimos, claro, o que algunos tenemos todavía. Sí. Y bueno, tratamos de plasmarlo, pero de una manera no tan explícita, salvo un par de temas. Y ser parte de la historia del punk argentino, ¿no? Capaz que es como una carga pesada, sí, pero no. Pero ser parte, porque son parte de la historia, ¿eh? Es decir, no sé, 2 minutos, Flema, bueno, son bandas. Yo siempre digo cuando dicen que son parte de la historia, ya, viste. Cagamos. La historia viva. La historia viva. La historia viva por ahora. Ahí está. ¿A qué momento? De la historia pasamos viva. La historia. Sí, yo me vi medio raro ser parte de la historia y bueno. Sarmiento, ¿viste? De la historia viva, ¿cómo? También es emocionante, ¿no? Obviamente. No, sí, la verdad que sí. Y vos sabés, Carucha, que uno está en esto, vos también estás en la música, porque te gusta, a esta altura. Tal cual. No pensamos tanto en la guita, es la verdad. No estás esperando nada que no pasó hasta ahora, ¿me entendés? O sea, es tocar y bueno. Y más si haces pan rock, porque ni siquiera que te metes en un género, bueno, voy a hacer pop, voy a hacer música para sonar en la radio cada rato, bueno, uno sabe que busca el billete. Pero nosotros sabemos, con las letras que hacemos, que son... Muy radiales. Más un mercado más limitado, menos público, pero es lo que nos gusta hacer y la verdad que estamos muy contentos de poder hacerlo. Siempre hay un público fiel. Acá estamos viendo al Piti Álvarez, también un amigazo. No, Piti. Sí, Piti. Vamos, Piti. Y me gusta esa conjunción, ¿no? Me gusta que tenga la remera de los Stones. Sí, también tenía Ricky, también se le la remera de los Stones. Sí, no, que tengamos el cemento con los Stones. Astroboy. Esto bien ochentoso. Va a haber show ahora, van a estar presentando el disco, ¿dónde van a estar tocando y demás? Cuénteme a la gente dónde. El 28 de noviembre vamos a estar en el Teatro de Flores. Sí. Presentando el disco y después de Marky Ramón. Después de Marky, va a venir Marky, me dijo, capaz. Está, se va a quedar una semana para tocar en Linchera. Estamos arreglando, ¿viste? Después de firmar Viudas e Hijos de Rock and Roll, se queda con nosotros también, logramos traer. Y vamos a tocar casi todo el disco y los clásicos de siempre. Y bueno, invitamos a todos que vengan, la verdad que necesitamos que nuestro público nos apoye más que nunca. Y se viene gira también, ¿no? Sí, aparte dejamos todo en el show, ¿eh? Sí. Dejamos todo. Nos damos más y seguimos tocando.
30 temas, hasta que la gente se cuando quede, nos vamos, seguimos tocando. No, cuando nos vamos al teatro, el chino nos agarra y dejen todo acá. Mejor que curan los gastos. Claro. O si no, dejan todo. La claro, verdad que en realidad, saludo para los chino, últimos shows no tienen que echar. Claro, esa claro. Es la realidad. Chicos, bueno, vamos a despedirnos con ustedes. Quiero que inviten a toda la gente. Así cerramos, vamos a cerrar este Summer Rock. Si querés, se lo vos, el amigo que nos habló, quedó medio que habló poco. No, la yo bata. Quiero, la verdad. Él está acá. No, pará. Quiero mandar un saludo a toda la gente que nos hace el aguante. Ahí está, vamos. ¡Aguante, carajo! Aguante, Flema, loco. Gracias. Flema no murió. Para todos ustedes que nos hacen el aguante, ¿eh? Los espero el 28 en el teatro. Y bueno, nada. Escuchen el disco, escuchen toda la discografía de Flema. Aguante, Flema. Aguante el punk. Un saludo para DWD de San Pedro, DWD, que bueno, que nos mande pincha, luego que ella nueva, che. Ahí estamos desnudos. Chicos, un placer. Nos reencontramos. Gracias por venir a ese tanito aquí de Boca Soporte, todos los amigos. Bueno, ahí estamos, disco nuevo de Flema. No nos rendimos, Flema está más vivo que nunca, eso es lo importante, con gracias, la música. Gracias. Y gracias. Nos vamos, mi nombre es Carucho, nos reencontramos mañana en el EBN, esto fue Summer Rock, loco, la una, la rep del programa, si no lo viste, lo puedes ver, la rep la una. Wow. Gracias, un placer, ¿eh? Gracias. No, gracias.